Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable.com y te quería hacer un comentario que surge de una consulta que me hace un cliente con el cual estoy haciendo un coaching y me dice: el año pasado tuve promociones muy agresivas, ya estas promociones terminaron, quiero lanzar nuevas promociones, ¿cuál es el nivel de precios que tengo que poner? Esta persona estaba empezando un negocio, una empresa, necesitaba un flujo instantáneo de clientes que pudieran pagar los costos, estaba con deudas, había hecho una gran inversión y hoy la situación es diferente. Hoy tiene 200, 300 clientes satisfechos, pero que muchos de ellos están acostumbrados a pagar precios que están por debajo del costo de los servicios. Entonces, ¿cómo hacer para encarar a esos nuevos clientes y decirle: bueno, ya terminó el abono del año pasado y este año el precio es otro? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Mi recomendación fue aumentar los precios al nivel que te permita mantener a la mitad de los clientes y la otra mitad perderlos. Esa mitad que estás perdiendo son clientes que buscan ofertas, clientes desagradecidos, clientes que hacen reclamos, clientes que no valoran su tiempo ni el tuyo, clientes que no valoran tu servicio. Entonces, quédate con los que están dispuestos a pagar un poquito más para recibir un servicio premium, un servicio personalizado, un servicio sin esperas, con tecnología de punta, con tratamiento, con un tratamiento de como de amigo. Entonces, eso es porque, ¿qué pasa? Los clientes que vas a perder son los que en definitiva te van a traer recomendados que están en el mismo nivel socioeconómico, que se van a quejar, que les va a costar llegar, que van a estar con mala onda, mala cara, reclamando, que no tienen dinero, que hay que darle financiamiento especial, que hay que esperarlos, que te cancelan los turnos porque en realidad no tienen dinero con otras excusas. En cambio, cuando te quedes con los que realmente tienen dinero para pagar, pero principalmente están satisfechos con tu servicio y lo valoran, esos son los que te van a dar las mejores recomendaciones, que te van a recomendar gente que tiene dinero, que te van a recomendar y te van a posicionar en la mente de los clientes potenciales y de sus amigos como una persona que, si bien no es barata, o como una empresa o como un servicio que, si bien no es barato, el servicio es de primera calidad, vale la pena pagar un poco más. Y esa es la gente que te va a valorar y sobre esa base es que tenés que empezar a construir la clientela que te va a durar muchísimos años. Así que, bueno, si vos tenés una situación similar, no tengas miedo de perder esos clientes que no valoran el servicio, esos clientes que solamente buscan el precio, esos clientes que lo único que hacen es molestar, quejarse, siempre querer sacar una ventaja y realmente son personas que normalmente son egoístas, poco solidarias, gente que realmente es un disgusto tratar y que inclusive te quitan esa energía, te absorben esa energía y hacen que llegues al fin del día y no quieras ni arrancar al día siguiente para no tener que enfrentarlos. Quédate con los buenos, quédate con los que están dispuestos a pagar, quédate con los que valoran tu trabajo, quédate con los que se van a poner contentos con tu crecimiento, inclusive que te van a ayudar a crecer, que te van a recomendar y van a hacer que tu trabajo y tu empresa sea mejor cada día. Soy Santiago Botas y para más información sobre gestión de pequeñas y medianas empresas, suscríbete a mi canal de YouTube, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com, gestionempresarialrentable.com. Suscríbete a mi boletín, vas a recibir unos regalos muy lindos y espero que esta información te haya servido y que esta relación que quiero construir con vos dure muchísimos años. Chau.